Bueno. El postrecito que va a haber hoy, ¿eh? Rico, rico. Un postre maravilloso. De los más ricos, de los que más sencillos. ¿Y los más ricos qué hay? Y de los más ricos. Para mí es de los preferidos, desde niña. Desde niña me encantaba. Como las abuelas ya lo hacían, ¿verdad? Allí poquito a poco. A mí lo hacía una amiga de mi madre. Mira, tenía una amiga y nos mandaba unos bols de arroz con leche. Arroz con leche. Ya me he chivado. Arroz con leche. Arroz con leche, sí. Señor. Las abuelas lo hacían allí poquito a poco, pim, pam, pim, pam. Bueno, pues ya no hay que darle pim, pam, pim, pam. No. Porque con la Thermomix, con la Thermomix o con cualquier robot de cocina, unos trabajan de una manera, otros trabajan de otra, pero trabajan ellos y tú puedes hacer otra cosa. Es el nuevo método de cocina. Que nosotros estamos sin ánimo de lucro. Nada, ni Thermomix ni nadie nos da. Lo que pasa es que, mira, nos gustó, lo vimos y dijimos, pues también está bien. Vamos a hacer una serie de cocina con robot de cocina. Sí. ¿Qué robot de cocina? El que nosotros consideramos mejor, que al ir a comprar, pues compras calidad-precio. En el mercado, ¿cuál robot de cocina es el que más calidad-precio te ofrece? Sí. Pues Thermomix. Bueno, pues vale, pues vamos a cocinar con Thermomix una serie de recetas y ya está. Y hoy le toca... Al arroz con leche. Y así que vamos a ponernos a hacerlo ya mismo, ¿vale? Arroz con leche. Dentro vídeo. Vamos con nuestro arroz con leche. Los ingredientes son 550 mililitros de leche entera, 70 gramos de arroz, un trocito o dos de piel de naranja y de limón, un trozo de canela en rama. Yo he puesto uno porque es delgadito, pero si es de los gordos, con la mitad vale. Y después hay dos opciones: o echar leche condensada, que son 150 gramos de leche condensada, o echar 80 gramos de azúcar y 20 gramos de mantequilla. Yo, la opción que más me gusta es la de la leche condensada, pero damos las dos opciones. Venga, vamos a por ello. El primer paso es poner la mariposa ahí, ¿vale? Y vamos a verter la leche. El arroz. La piel de naranja, la piel de limón y la canela. Y lo vamos a programar 40 minutos. A 90 grados. A velocidad 1. En este tiempo, como veis, lo hace ella sola, nos vamos a hacer alguna cosita por la casa. Bueno, pues ahora es el momento de añadir la leche condensada. En mi caso, si no, echaréis ahora el azúcar y la mantequilla. Vamos a echar nuestra leche condensada. La verdad que le deja una cremosidad y un sabor. Supongo que la mantequilla será también para hacerle cremoso, ¿no? Sí. Que también es opcional. Pasa que bueno. Venga. Sí, opcional pero recomendable. Eso es. Pues nada, ya tenemos la leche condensada y ahora lo vamos a programar
Al finalizar 6 minutos... ...90 grados... a la velocidad 1. Y esto sería todo ya, ¿verdad? Esto ya sería todo. Servir, dejar enfriar y a comer. Y a comer. Vale, vale. A ver cómo sale. A ver. Bueno, pues esto ya está. Mirad qué pinta. Ten en cuenta que esto tiene que enfriar y quedará más espesito. Vamos a quitar la mariposa y lo vamos a meter aquí en una bandeja. Lo podéis también servir en los vasos, ¿eh? Que lo vayáis a hacer. Eso ahora el arroz sigue trabajando y sigue absorbiendo líquidos, la leche. Y al final, eso que se ve tan líquido, al final se pone cremoso, porque si tú apuras la leche y le pones a cocer más tiempo, porque lo ves ahora muy líquido, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, no? Okay. Que luego está duro y desagradable. Así estará cremoso y más bien jugoso, ¿eh? Le quitamos las piel de naranja y de limón, ¿eh? Esto para arriba, pues fui. Y la canela. Bueno. Así queda, tampoco os pasa nada porque luego lo retiráis a la hora de servir, ¿eh? Pues tampoco pasa nada que os quede algo ahí. Bueno, pues ya lo dejamos. Ahora reposar, ¿eh? Y después le echaremos canela por encima para decorar. Yo lo voy a dejar para que no lo absorba tanto hasta que enfríe y quede más denso. Sí, eso ahora habría que poner, antes de meterlo en la nevera, cuando enfríe, mete en la nevera, habría que poner un papel de film de esto de celofán de cocina por encima, pero que toque el arroz con leche. Sí. Para que no se haga una costra. Eso es. ¿Eh? Bien, pues entonces, si ya lo tenemos todo claro, pues ahora esperar que enfríe, meterlo en la nevera y ya comer. Efectivamente. ¿Vale? Pues venga. Bueno, después de 6 u 8 horas en la nevera, mirad qué cremosito, qué jugosito ha quedado, ¿eh? Vamos a servir ahora la copita. Venga. ¿Qué aroma tiene? Madre mía, ha estado tapado en la nevera y ahora al destaparlo, qué maravilla. Poquito más y ya estará la copa. Y ahora vamos a decorarlo primero con un poco de canela, ¿eh? En polvo, ¿eh? Un poco de canela en polvo. Esto es a gusto, ¿eh? Así, un poquitín. Ahora le vamos a poner un poco de menta aquí. Y ahora unas frambuesas y otra frambuesita por aquí. ¿Qué os parece? Apetitoso, ¿eh? Venga, pues nos lo vamos a llevar a la mesa.
¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Yo no digo nada. ¿Eh? ¿Qué os ha parecido el postre? Yo no digo nada. Yo he catado ya. Yo ya lo he catado. Por eso nada, porque eso cuando repose y esté frío, ya. Todavía mejor. Claro, ya lo sé. Que, y además el arroz ya sabéis que tiene la particularidad, sea el plato que sea, cuando posa, los líquidos los absorbe y coge los sabores y coge los líquidos. Entonces, digamos que el arroz se sigue haciendo. Claro. Una vez que apagas el fuego y lo retiras del fuego y tal, el arroz sigue haciéndose lentamente. Por eso, el arroz siempre hay que hacer un punto de arroz anterior al punto final. Porque hay que dejar de hacer el arroz en un punto anterior al punto final. Porque el arroz sigue lentamente haciéndose. Tú el arroz le apagas el fuego, le dejas allí, le tapas y el arroz sigue haciéndose. Si has llegado a un punto anterior al punto final, el arroz llega él solo al punto final. Si le dejas de hacer en el punto final del arroz, el arroz puede que se pase, ¿eh? Entonces, el arroz con leche es igual. El arroz con leche, como hay que comerle frío, cuando le terminas de hacer, tiene que estar un poquito menos del punto final del arroz, para que cuando se... Un poquito líquido, hay que dejarle siempre un poquitín para que espese. Eso es. ¿Eh? Porque luego va a espesar un poquito más. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Ella lo ha dicho mejor que yo. Un poquito más líquido de lo normal para que él espese, porque se va a seguir haciendo, va a seguir absorbiendo líquidos, la leche en este caso, y los sabores los va cogiendo después. Vale, pues hemos conseguido ese punto. Mejor dicho, para nuestro gusto, ¿eh? Mejor dicho, la Thermomix ha conseguido ese punto, porque la que cocina es ella. Nosotros le damos los ingredientes, el tiempo y la temperatura. Sí. Que nos dice ella. Sus manuales nos dicen, el arroz con leche tiene que ir así, así, así y así. Nosotros lo hacemos así, así, así y ha salido perfecto. Para nuestro gusto, perfecto. Luego como ya les he comentado en el vídeo, pues si les gusta más espeso, más líquido, pues se pueden poner un poco más de leche o un poco más de tiempo para de cocción. Eso ya... Ya. Cuidado con ponerle un poco más de tiempo de cocción, porque con el tiempo de cocción de más puede pasarse el arroz. Es mejor echar más o menos leche. Si al que le guste muy, muy, muy pastoso, pues echa un poquito menos de leche de lo indicado, y al que le guste un poco más líquido, echa un poquito más de leche. Ahí está el quid de la cuestión. Porque si lo dejas cocer un poquito más de tiempo, yo para mí que se pasa el arroz. ¿Eh? ¿Verdad? ¿No? Puede ser. Yo porque lo he leído en los comentarios libros. que dicen, sí, claro, porque yo... Los libros, estoy aprendiendo la gente pone sus granito ideas, de arena, claro. Una vez que tiene la experiencia, dice, bueno, pero yo creo que es más bien cuestión de gustos en este tema del arroz con leche, ¿eh? Yo de tal manera, como habrán visto, tengo un truquito, que es la leche condensada. Ah, sí, pero eso está buenísimo, eso le da un toque al arroz con leche genial. Claro, le da más cremosidad. Y el dulzor es diferente. Y el dulzor es diferente. No le he echado, no he echado el azúcar, pero he echado la leche condensada. Sí. Probarlo con la leche condensada. Os he dado las dos opciones, pero... Yo os puedo asegurar que está buenísimo. Está buenísimo, probarlo. Venga, ya nos contaréis en los comentarios y eso. Venga, un abrazo, un beso muy grande. Hasta el próximo vídeo.